Bienvenidos a Parche al Desnudo. Hoy hablaremos de la música, esa importante facultad que muy pocos tienen para mezclar lógicamente y rítmicamente sonidos y silencios. Acompáñenos a descubrir algunos de los lugares de rumba más frecuentados aquí en La Candelaria, centro de Bogotá. Es común que muchas personas terminen en días como jueves y viernes tareas que han vivido en el transcurso de la semana. Por ello, mediante integraciones sociales escrutan alegría, entusiasmo y gozo. Por esto los estudiantes buscan lugares relajantes, donde con compañeros se recuerden grandes momentos. Neocafeto es un lugar en el cual sin duda no puedes dejar de ir por dos sencillas razones. La primera es la gran variedad de bebidas calientes o frías, el calor bohemio que atrae a cantidad de jóvenes universitarios y trabajadores que quieren un poco de relajación mediante algunas tertulias. Bueno, lo frecuento porque... Primero porque está cerca de la universidad en donde estudio. Entonces es un buen lugar para tomarse algunas cervezas. Y cuando no estamos en ambiente de tomar alcohol, entonces tomarse una malteada de chocolate. En Neocafeto puedes pasar un buen día en compañía de sus clásicas bebidas. La música y el ambiente está acorde a lo que yo, digamos, busco cuando voy a tomar una cerveza o hablar con un amigo. Bueno, porque el lugar es muy agradable, la música es rockcito. También ponen reggae, es una música que te relaja y te permite establecer una conversación. Lo recomiendo sobre todo, especialmente porque la música es, digamos, acorde para que uno pueda hablar con las otras personas, no es como en otros lugares que la música es súper dura y no te deja hablar, sino aquí hay un ambiente un poco más tranquilo y la música es, digamos, muy agradable. Bueno, lo recomiendo porque se pueden conocer amigos. Porque se pueden hacer tertulias interesantes y porque se puede tomar una cerveza con una buena música. Es un lugar fácil de encontrar, ya que queda ubicado en la plazoleta del conocido Chorro de Quevedo. Esperamos que nos visiten pronto, que vengan, prueben nuestras bebidas calientes, frías, y nos acompañen para tener una buena charla en todos los eventos que preparamos, desde las tertulias de cuentería y poesía hasta las noches de fiesta. Es considerable el número de personas que no conocen la cantidad de sitios, con diferentes estratos sociales y multitudinarias culturas musicales que el centro de Bogotá alberga. Para finalizar este grandioso recorrido, hablemos de un sitio que muchos conocen, Doña Ceci. Es un sitio difícil de definir, ya que tiene algo de tienda, algo de bar y algo de taberna. Por más de 20 años, María Cecilia Ortiz, Doña Ceci, ha atendido su tienda bar. Un buen lugar acá. De parte en todos los jóvenes de la universidad, de parte en lo que es licor, cerveza, se divierten. Porque es un sitio que tiene una música muy, muy variada, encuentras para tomar cerveza, si quieres tomar un tequila o si incluso quieres comer algo. La variedad de música, porque normalmente puedes hacer lo que quieras, entre comillas, puedes venir a hablar, puedes venir a tomarte unas polas, estar relajado, si no puedes rumbear. Donde lo primordial es ofrecer a todos los clientes excelentes productos, amabilidad y la mejor calidad. A mí me gusta porque es como un lugar en donde de esparcimiento para estar un rato con los amigos, como después del trabajo. Ese establecimiento lo frecuento porque vivo en el sector, estudio en el sector y lo conozco de toda la vida. La protagonista del lugar es la rocola, que se encarga de darle gusto a todos los asistentes. Allí puedes terminar o empezar la rumba. Consigues tragos de tequila a buen precio, las cervezas de siempre y una variedad amplia de licores y golosinas. Queda en un sitio muy importante de la ciudad, que es La Candelaria. Tú puedes incluso poner tu ambiente de música, entonces se me hace eso muy bueno. Y bien, es un precio económico para los otros estudiantes que se pueden ir a tomar y pasar un rato. Es así como muchos jóvenes y adultos se relajan y disfrutan. El Centro Internacional de Bogotá es una de las zonas urbanas más concurridas a la hora de hablar de festejo o cultura, ya que la variedad de sitios artísticos y musicales no tienen cabida en otro espacio más que en el inicio de lo que soy Bogotá. Gente invitada acá, a los jóvenes que verdaderamente la quieran pasar bien. La invitación es para todos, atrévase a rumbear en el centro de Bogotá, a explorar los sitios sin recorrer largas distancias. Es así como concluimos una vez más este programa. Esto fue La Música, aquí en Parche al Desnudo.